Buenos días, vamos a llevar efecto esta causa, eh, de, esta audiencia de juicio decretada para el día de hoy en Causa RIT 600 del año 2017. Esta causa se sigue ante este tribunal cuya sala se encuentra conformada por las magistrados Doña María Alejandra Cuadra Galarse en calidad de juez alterno, doña Paulina Sariego Egnem como juez integrante, doña Carolina Escandón Cox, en calidad de juez redactor, quien habla Isabel Espinosa Morales, en calidad de juez presidente de sala. Voy a pedir, por favor, que quienes comparecen hoy se individualicen a nuestro registro de audio por el Ministerio Público. Buenos días. Gracias, Magistrado. Buenos días, Magistrado. Eh, Marcelo Cabrera Pérez, fiscal adjunto por el Ministerio Público. Y comparecen junto a mí los fiscales eh, adjuntos, doña Jimena Chón, don Jaime Ratamal, doña Macarena Cañas, doña Tania Sánchez, doña Tania Valle y el abogado Andrés Salazar. Gracias. Por los querillantes. vamos a solicitar que nos indiquen a qué querillante representan y sus nombres también. Buenos días. Gracias a su señoría. Buenos días. En representación de la querellante Moneda, administradora general de fondos, abogado René García, me acompaña también el abogado Andrés Ortusa Bien, gracias. ¿Podría repetir el nombre que lo acompaña? Gracias, su señoría. Buen día. Eh, por el querellante Roberto Lobo Cerda comparecen los abogados Mauricio Daza Carrasco, Valentina Jorvat Gutiérrez y Miguel Soto Piñeiro, con domicilio de forma de notificación que ya consta en el Buenos días, su señoría, por bien, la bien. querellante FP Habitat, abogado Luis Inostroza Zapata, y me acompaña el abogado José de Vía Muñoz, quien actúa. Por delegación de poder del abogado eh, Álvaro Morales, eh, que debiera estar su señoría ya resuelto por el tema. Sí. Si no, le pido por favor. Se puede sí. vamos A verlo inmediatamente. Sí, tenemos eh, presente un escrito de delegación de poder. En donde Don Álvaro Morales le delega a José Javier Devia Muñoz. Está debidamente autorizado, sí que lo tenemos presente, eh, proveyendo entonces a lo principal y otros sí que tengan presente la delegación. También, en eh, forma previa, tenemos una delegación de poder de eh, Don Mauricio Daza a los abogados Carlos Hidalgo y Nicolás Mena. Señorías, solamente un pequeño punto. También comparecen en esta audiencia los abogados delegados ya señalados por. Bien, tenemos entonces también presente tanto en lo principal como en el primer, que es eh, forma de eh, notificación a los abogados ya señalados. Bien, por la defensa, buenos días. Buenos días, señora presidenta, por la defensa del acusado Donaldo Motacamp, los abogados Fabiola Cabezas Pino, Samuel Donoso Roasi y Marcelo Sanferiu Guerzner. Ambos con ya domicilio y forma de notificación registrada en este tribunal. Bien, gracias. Se el acusado también. Señor, muy buenos días. Hola, buenos días, señoría. Eh, Aldo Motacamp. Su, no, su nombre completo, por favor. Aldo César Motacamp. Su número de cédula e identidad: 12.488.665, 1. Su fecha y lugar de nacimiento: el 7 de noviembre de 1973, en Santiago. En Santiago. ¿Cuántos años tiene al día de hoy? 44. ¿Su profesión o actividad? El ingeniero comercial. ¿Cuál es su domicilio? Eh, calle La Pradera, 368, eh, Comuna de Colina. ¿Su estado civil? Eh, casado. Bien. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Señores, ¿alguna incidencia previa que deseen plantear al tribunal? ¿Te debe dar por iniciado este juicio oral. Por parte del Por parte de las creyentes. No, su señoría, por este querella. Defensa. Alguna ciencia en relación con la integración del tribunal. Ninguno, que fue tampoco. No conocía ya la sala por, por ustedes previamente. No, su señoría. Bien. Perfecto. Bien, entonces nos encontramos en condiciones de dar por iniciado este juicio oral. Señor Mota, por favor ponga mucha atención. Este juicio oral es una garantía para usted, es un derecho que le asiste. El tribunal al que usted enfrenta es un tribunal imparcial, esto es que desconoce todo antecedente que formó parte del proceso que hoy día lo trae a juicio. Será, eh, será recién en este minuto que eh, comencemos a conocer sobre los antecedentes, se dará lectura a la acusación presentada por el Ministerio Público y por las Quirillantes, vamos a escuchar luego las alegaciones de los abogados y la prueba y una vez que aquello termine vamos a tomar una decisión a su respecto en relación a los cargos que eh, hoy día lo formulan. Tiene eh, derecho, por tanto, a estar aquí en la sala siempre, eh, a presenciar todo lo que aquí ocurra. Tiene también derecho a, a un abogado. Usted ya se proveyó de una defensa propia con los que puede hablar en cualquier momento en relación a lo que usted observe en la prueba. Lo único que le vamos a pedir, y también es una petición a todos los intervinientes, es que eh, las conversaciones o, eh, o comunicaciones se hagan en un tono prudente a fin de que no, no inter eh, interrumpamos el desarrollo de la audiencia. Puede salir de la sala si lo necesita. Y en su oportunidad va a ser autorizado y se le va a comunicar lo que pasó en su ausencia. Finalmente, eh, lo asiste el derecho a guardar silencio, que significa que no está obligado a prestar declaración. Eh, sin embargo, si desea hacerlo, lo puede hacer. En su oportunidad le haré una pregunta al efecto y le voy a dar más detalles en relación a ese derecho. ¿Le queda claro? Sí, señores. Procedo ahora a eh, dar lectura a los hechos que constituyen la acusación presentada por la Fiscalía y los querellantes particulares AFP Habitat y eh, Roberto Lobo Cerda, que son los siguientes. Sí, sí sin duda. Señoría, en el mismo sentido. En el mismo sentido, la abogada también, Jorvat, eh, a las 11.30 horas tendrá que retirarse y quizás para no extender <laughs> estas eh, peticiones puntualmente de esta vez, eh, le requerimos al tribunal cuál es el criterio en relación a las comparecencias de abogados en esta audiencia, si nos podemos rotar, eh, si tenemos que... Eh, la forma en que tenemos que solicitarlo y si solamente pueden comparecer al resto de las audiencias del juicio aquellos abogados que han comparecido al inicio del mismo o podrán comparecer otros que tengan poder en la causa. Sí, tenemos... Sí, eh, autorizamos eh, la comparecencia indistinta de, de los que, abogados que se encuentran ahora en sala, ¿sí? Ya están todos individualizados y todos tienen poder hasta fecha, así que no hay inconveniente si viene uno o viene otro a alguna audiencia. ¿sí? Eh, desde ya, eh, sin duda vamos a tener quizás algún inconveniente si que alguien nuevo se, se incorpora, ¿sí? O, o si va a hacer un contraexamen a alguien que no estuvo en el examen directo y creo que eso lo vamos a poder ver en su oportunidad. ¿Algo más? En, en nuestra reunión inicial eh, entendí que cualquier abogado con poder en la causa podía incorporarse en sí, la el... sí. Entendemos que en la misma línea, eh, estando aquí presente no hay inconveniente, por ejemplo, que un día esté usted y que al día siguiente esté solamente quien lo acompaña. Sí. Sí, hubo señor. un tercer abogado que no esté aquí, lo que pasa es que hay más abogados con poder de la causa a quienes no pedí asistir a esta primera audiencia porque estaba consciente, lo habíamos conversado, de que había pocos pasos. Sí, eh, sigue siendo la misma línea. Mientras tengan poder en la causa no hay ningún inconveniente. La, la única comparecencia obligatoria en un juicio oral es la del acusado en todo el juicio. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Eh, eh, también para a, a modo de organización. Si alguien tiene que salir, no, no hay inconveniente que lo haga, como le pasa al abogado que tiene que salir a las 10, no hay inconveniente. Eh, entiendo que tenemos que eh, ocupar la sala para... Sí, el eh, y Cuadra tienen eh, lectura de sentencia a las once y media. Once once y, y media. Así que en esa oportunidad también vamos a hacer un, unos pequeños recesos para el desarrollo de esas dos audiencias. Eh, también eh, tenemos contemplado que cuando terminemos la lectura de los hechos también vamos a hacer un pequeño receso por la extensión de los mismos. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a dar lectura a eh, la acusación, como digo, fiscal y de dos. De los tres querellantes. Los hechos. Primero, antecedentes de contexto. La Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima del Sucesivo, también indistintamente SQM o SQM, es una sociedad anónima abierta que cuenta con cinco líneas de negocio denominadas nutrición vegetal de especialidad, yodo y derivados, litio y derivados, potasio y químicos industriales. El control de Soquimich se ejerce a través de una cadena de sociedades que forman una estructura de cascada, encontrándose en la base de esta cadena la empresa SQM, que genera valor en base a las actividades no financieras ya señaladas, y sobre estas se encuentran en orden ascendente las empresas Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, todas ellas sociedades anónimas abiertas. Que son las que poseen la propiedad y control de SQM, basando su actividad puramente financiera en las acciones que poseen de la empresa base. El gerente general de las sociedades Cascada, las eh, recién citadas, Pampacalichera, Oro Blanco y Norte Grande, fue desde agosto del año 2009 a diciembre del año 2011 el acusado Aldo Motacamp. En la cúspide de esta estructura societaria de Cascada se encuentran en orden descendente. Dos sociedades anónimas cerradas de inversiones, inversiones SQYASA y SQSA, cuyos directorios son presididos por Julio Ponce Lerú, siendo gerente general de ambas sociedades desde agosto del año 2009 a diciembre del año 2011, el acusado Aldo Motacamp. Al 31 de diciembre de 2011, SQ era titular del 99.9% de las acciones que componen el capital de la sociedad de inversiones SQYASA SA, mientras que esta última sociedad, al 31 de diciembre de 2011, era propietaria del 67.2% del capital accionario de Norte Grande, sociedad anónima. El referido porcentaje ha variado a lo largo del tiempo, pues al 31 de diciembre de 2008, SQY, sociedad anónima, poseía el 90% del capital accionario de Norte Grande, el cual fue disminuyendo hasta el 67.2% a fines del año 2011, según ya hemos señalado. Sin embargo, SQY nunca ha dejado de ser la controladora de Norte Grande. La referida Norte Grande Sociedad Anónima, en lo sucesivo también NG, es una sociedad anónima abierta de inversiones que vista desde abajo se sitúa en el tercer piso de las sociedades cascadas que forman parte de la cadena de control de Sokimit. Como ocurre con todas las sociedades que conforman la cadena de control de SQM, el principal activo de NG está constituido por su porcentaje en el capital accionario de las sociedades o la sociedad que controla inmediatamente. Al 31 de diciembre de 2008, NG era dueña del 86.6% de oro blanco, mientras que al 31 de diciembre de 2011, NG tenía el 75.7% de oro blanco y de nitratos, recientemente creada a la fecha. Por su parte, la sociedad de inversiones Oro Blanco SA indistintamente Oro Blanco o bien OB es otra sociedad anónima abierta que originalmente era la única sociedad ubicada en el segundo piso de la cascada Al 31 de diciembre de 2008 OB era propietaria del 83.2% del capital accionario de su controlada Pampa Calichera Sociedad Anónima mientras al 31 de diciembre de 2011 OB poseía el 88.5% de Pampa Calichera a su turno, la Sociedad de Inversiones Pampa Calistera Sociedad Anónima, denominada solo como Pampa Calistera o PC, se encuentra en el primer piso de la cascada. Al 31 de diciembre de 2008, PC era dueña eh, del 32% de SQM y controlaba esta última sociedad en virtud de un acuerdo de actuación compleja perdón, conjunta, celebrado entre el Grupo Pampa, integrada por las sociedades cascadas más sus filiales y la sociedad Cowa Company Limitada. En el año 2011 se introducen importantes cambios en la cadena de control de SQM al crearse dos nuevas sociedades cascadas. En efecto, letra A, Pampa Calichera fue dividida en dos sociedades anónimas abiertas, situadas ambas en el mismo piso de la estructura cascada. Pampa Calichera, que subsiste como continuadora legal de la anterior, y su hermana. Potasios de Chile S.A. o solo potasios, que nace de la división señalada. Letra B. Al poco tiempo, también en el año 2011, Oro Blanco fue dividida en dos sociedades anónimas abiertas, ambas ubicadas en el mismo piso de la estructura controladora. Oro Blanco que subsiste como continuadora legal de la anterior y su hermana, Nitratos de Chile Sociedad Anónima o Nitratos, que nace de la división señalada. A partir de la creación de las nuevas sociedades, según informa la Memoria Anual de Potasios de 2011, Nitratos es el controlador de potasios con el 88,8% de su capital accionario, mientras Potasios pasa a ser dueña del 7% de SQM y también detenta el 10,1% del capital social de PC. De esta manera, si se suma el referido 7% de potasios al 27% que IPC tenía a esa fecha en SQM, se mantiene un control superior al 32% a nivel del primer piso de la cascada. En consecuencia, la estructura de control de SQM está conformada por dos tipos de sociedades. En primer lugar, letra las sociedades cascada, denominación que se ha dado a las sociedades anónimas abiertas que integran la cadena de control de SQM. Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos, Pampa Calichera y Potasios. Todas estas sociedades registran como domicilio en la Superintendencia de Valores y Seguros y ante las Corredoras de Bolsa el de Calle El Trovador 4285, piso 11, Las Condes. Y en segundo lugar, o letra B, las sociedades Aguas Arriba de la Cascada. Son dos sociedades anónimas cerradas. SQ, Sociedad Anónima, y SQYA, Sociedad Anónima, relacionadas a Julio Ponce Lerú, quien las dirige. Respecto de estas sociedades, cabe señalar lo siguiente. Punto 1. Como se dijo anteriormente, tanto las sociedades Cascada como las denominadas Aguas Arriba de la Cascada tienen como gerente general al acusado Aldo Mota Camp, quien asumió el cargo en agosto de 2009. Y 2. Aldo Mota, al asumir los respectivos cargos, fue dotado de amplias facultades de administración, tanto jurídicas, financieras como económicas, por el directorio de las eh, respectivas sociedades. Primer grupo de hechos, operaciones ficticias, simuladas o engañosas. En este contexto societario, Aldo Mota, en su calidad de gerente general de cada una de las sociedades cascada, realizó conductas constitutivas de delitos reiterados del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Estas fueron cometidas a través de los medios que se pasan a describir en que el acusado en su calidad de gerente general de Pampa Calichera realizó diversas transacciones, compras y ventas, respecto de acciones SQM, tanto Serie A como Serie B, que formaban parte de su activo. En las que el vendedor no pretendía enajenar y el comprador no pretendía adquirir los activos que eran objeto de la compraventa. El objetivo común de todas estas transacciones fraudulentas y ficticias era el de generar utilidades contables, a una costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones, finalidad para la cual se instrumentalizó el mercado de valores. Estas transacciones tienen como antecedente la circunstancia de que, desde antes de iniciarse estas simulaciones, Pampacalichera tenía acciones de SQM, A y B contabilizadas a un menor precio, debido a que habían sido valorizadas a los precios históricos a que habían sido adquiridas en su momento. Por tal motivo, el acusado Aldo Motacamp ejecutó las siguientes transacciones que se realizaron tanto en la Bolsa Electrónica de Chile, o BEC, que tiene domicilio físico en Huérfanos 7, 770, piso 4, Comuna de Santiago, como la Bolsa de Comercio de Santiago, que tiene domicilio en Calle La Bolsa número 64, Comuna de Santiago. Caso número uno, transacciones efectuadas por Pampa Calichera que recaen en acciones SQMB de diciembre de 2009. En el mes de diciembre del año 2009, el acusado Aldo Mota instruyó que Pampa Calichera comprara acciones SQMB y las vendiera dos días después, generando a PC una utilidad contable ficticia y engañosa, así como una pérdida de caja de aproximadamente 630 millones de pesos. Las operaciones que no buscan realizar una transferencia de dominio de las mismas, sino generar utilidades ficticias, son las siguientes. Número 1. Los días 18 y 21 de diciembre de 2009, Pampa Calichera, representada por su gerente general, el acusado Aldo Mota, compró un total de 3.370.000 acciones SQMB a un precio promedio de 19.502 pesos por acción, las que adquirió casi en su totalidad a Citigroup Global Market, en adelante Citigroup, e Inversiones del Parque, con el siguiente detalle. 1.1. El 18 de diciembre de 2009... PC compró 370.000 acciones SQMB, de las cuales 170.245 fueron adquiridas en la Bolsa de Comercio a un precio promedio de 19.464 pesos por acción y 199.755 acciones en la Bolsa Electrónica a un precio promedio de 19.562 pesos por acción. El principal vendedor... De las acciones SQMB adquiridas ese día por Pampa Calichera a través de la Bolsa Electrónica fue Inversiones del Parque, la que vendió 199.755 acciones. Dicha operación se realizó a través de una orden directa intermediada por Banchile Corredores de Bolsa Sociedad Anónima o Banchile, ingresando Inversiones del Parque, una orden de venta de 200.000 acciones SQMB a precio de mercado a las 17.17 y 17, 24 horas. Y PC, una orden de compra por 200.000 acciones SQMB a precio de mercado a las 17.17 y 17, 58 horas. Número 2. El día 21 de diciembre de 2009, PC adquirió 3 millones de acciones SQMB en la Bolsa Electrónica a un precio promedio de 19.500 pesos por acción, siendo el principal vendedor de las mismas, Citigroup que vendió 2.997.560 acciones a través de 10 órdenes directas intermediadas por Banchile Corredores de Bolsa, SA. Ese día PC ingresó una orden de compra de 3 millones de acciones de SQMB a 19.500 pesos a las 16.25 y 26 horas y Citigroup ingresó una orden de venta por igual número y precio de las mismas acciones SQMB. A las 16,26 y 06 horas. 2. Entre los días 23 y 29 de diciembre de 2009, PC vendió 3.460.000 acciones SQMB, las que fueron adquiridas casi en su totalidad por Citigroup e Inversiones del Parque, a un precio promedio de 19.313 pesos la acción, es decir, a un valor de 189 pesos menos que el precio de compra anterior. Estas operaciones de venta fueron iniciadas por PC mediante un día hábil de diferencia respecto de las operaciones de compra descritas en el número anterior y a un precio menor. El detalle de las operaciones de ventas antes señaladas es el siguiente. El 23 de diciembre de 2009, PC vendió un total de 240.000 acciones SQMB, de las cuales 200.000 fueron transadas en la Bolsa Electrónica a un precio promedio de 19.250 pesos por acción y las 40.000 restantes fueron transadas en la Bolsa de Comercio a un precio promedio de 19.294 pesos por acción. Citigroup adquirió las 200.000 acciones transadas en la Bolsa Electrónica a través de una orden directa intermediada por Banchile. Según el libro de órdenes de dicha corredora, Citigroup ingresó una orden de compra por 200.000 acciones SQMB a las 16.01.48, ingresando PC igual orden, pero de venta a las 16.05 minutos y 12 segundos. Número 2. El 24 de diciembre de 2009, PC vendió un total de 300.000. 344.281 acciones SQMB, de las cuales 202.539 fueron vendidas en la bolsa electrónica a un precio promedio de 19.250 pesos y las restantes en la bolsa de comercio a un precio promedio de 19.255 pesos por acción. En versiones del parque adquirió 120.000 de estas acciones transadas en la bolsa de comercio a través de cuatro órdenes directas automáticas adquiriendo además 80.000 acciones en la Bolsa Electrónica a través de dos órdenes directas. Por su parte, Citigroup adquirió 122.023 acciones SQMB en la Bolsa Electrónica a través de dos órdenes directas. Número 3. El 28 de diciembre del año 2009, PC vendió 1.975.719 acciones SQMB en la Bolsa Electrónica a un precio promedio de 19.313 pesos por acción. Y nuevamente los compradores de estas acciones fueron casi en su totalidad Citigroup e Inversiones del Parque. Citigroup compró 4.777.977 de estas acciones a un precio promedio de 19.300 pesos, mientras que Inversiones del Parque adquirió 1.487.369 acciones SQMB a un precio promedio de 19.317 pesos por acción. Estas operaciones se hicieron a través de 8 órdenes directas con condición de liquidación PM. Número 4. El día 29 de diciembre de 2009, PC vendió 900.000 acciones SQMB a un precio promedio de 19.350 pesos por acción. La totalidad de estas ventas se realizaron en la bolsa electrónica. Y sus compradores fueron nuevamente Inversiones del Parque con 700.000 acciones y Citigroup con 200.000 acciones. De estas operaciones se realizaron a través de órdenes directas intermediadas por Banchile. Es decir, entre los días 18 y 21 de diciembre, PC compró 3.370.000 acciones SQMB casi en su totalidad a Citigroup e Inversiones del Parque, a un precio promedio por acción de 19.502 pesos. Posteriormente, entre los días 23 y 29 de diciembre de 2009, PC vendió 3.460.000 acciones SQMB casi en su totalidad a Citigroup e Inversiones del Parque, a un precio promedio de 19.313 pesos por acción, pasando de un ciclo comprador a un ciclo vendedor mediando un solo día hábil de diferencia, siendo el precio de las operaciones de venta menor al precio de las operaciones de compra. Estas operaciones ficticias y engañosas tuvieron dos efectos principales. Letra A. La producción de un perjuicio efectivo o pérdida financiera para Pampa Calichera por la suma aproximada de 630 millones de pesos derivado de haber vendido a un precio menor, en 189 pesos por cada acción a las acciones que había comprado dos días antes. Y letra B. Al haber tenido previamente, pese a acciones contabilizadas a un menor precio, permitió generar utilidades contables por aproximadamente 72 millones de dólares americanos para Pampa Calichera, equivalentes al 39% de las utilidades por venta de acciones que reportó dicha sociedad en el año 2009. Lo anterior permitió a PC repartir los dividendos que correspondían a estas utilidades aparentes y permitió a las otras sociedades participantes obtener ganancias como consecuencia de la diferencia de precio. En este caso, así como los siguientes, el hecho de devolver las acciones a su vendedor original confirma que la intención real de tales operaciones no fue la de provocar una transferencia de la propiedad de las acciones que fueron objeto de ellas, sino aparentar que esas utilidades meramente contables eran producto de operaciones reales en el mercado de valores. Caso número 2. Transacciones efectuadas por Pampa Calichera que recaen en acciones SQMB de marzo del año 2010. En el mes de marzo del año 2010, con la finalidad de generar utilidades contables para PC, el acusado Aldo Mota, actuando como su gerente general, compró y vendió acciones SQMB con solo cinco días de diferencia, generando un perjuicio para la misma compañía de alrededor de 267 millones de pesos. Pese a esta pérdida financiera, las operaciones engañosas y artificiosas permitieron aparentar una utilidad contable ficticia, equivalente al 70% de las utilidades obtenidas por venta de acciones reportadas en el primer trimestre del año 2010. Los días 23, 24 y 25 de marzo de 2010 PC compró 1.900.000 acciones SQMB casi en su totalidad a Citigroup y Van Chile, a un precio promedio de 20.045 pesos por acción. Posteriormente, el 30 de marzo de 2010, PC vendió 1.900.000 acciones SQMB en su totalidad a Citigroup y Van Chile, a un precio promedio de 19.904 pesos por acción. Las operaciones engañosas y artificiosas que no buscan realizar una transferencia de dominio de las mismas, sino aparentar utilidades ficticias, son las siguientes. Número 1. El día 23 de marzo de 2010, PCA adquirió 300.000 acciones SQMB a través de la Bolsa Electrónica a un precio promedio de 19.954 pesos por acción, siendo el vendedor de estas acciones Banchile. Adquisición efectuada a través de una orden directa intermediada por la misma corredora Banchile. Número 2. El día 24 de marzo de 2010, PCA adquirió 100.000 acciones SQMB a través de la, banca, la, perdón, la Bolsa de Comercio a un precio promedio de 20.099 pesos eh, por acción, siendo el principal vendedor de estas acciones Banchile, que le vendió 95.000 acciones SQMB. A PC a través de cuatro órdenes directas intermediadas por la misma corredora. Número 3. El día 25 de marzo de 2010, PCA adquirió 1.500.000 acciones SQMB, de las cuales 300.000 fueron transadas en la bolsa de comercio a un precio promedio de 20.060 pesos por acción y 1.200.000 acciones en la bolsa electrónica al mismo precio promedio, siendo el único vendedor de estas acciones Citigroup a través de cinco órdenes directas intermediadas por Banchile el día 30 de marzo de 2010 solo 5 días después de culminado el ciclo comprador de acciones SQMB PC vendió 1.900.000 de estas acciones a un precio promedio de 19.904 pesos por acción la totalidad de estas, acciones, de estas acciones se transaron en la bolsa electrónica adquiriendo 1.500.000 acciones Citigroup y 400.000 Banchile a 141 pesos menos el precio de compra de cinco días antes. Estas transacciones fueron efectuadas a través de cinco órdenes directas intermediadas por Banchile. Número 5. La referida diferencia de 141 pesos por acción entre el precio de compra y el de venta determinó un perjuicio o pérdida financiera para PC cercano a 267 millones de pesos. Sin embargo, al haber tenido previamente PC acciones contabilizadas a un menor precio, Pudo aparentarse una utilidad contable ficticia de alrededor de 12 millones de dólares americanos que permitió repartir dividendos a sus accionistas. Caso número 3. Transacciones efectuadas por Pampa Calichera que recaen en acciones SQMB, abril de 2010. En el mes de abril de 2010, Aldo Mota por PC compró y vendió acciones SQMB con seis días de diferencia. Operaciones que generaron utilidades contables para la empresa a costa de una pérdida financiera ascendente a 130 millones de pesos aproximadamente. Las operaciones engañosas y artificiosas que no buscan realizar una transferencia de dominio de las mismas, sino generar utilidades ficticias, son las siguientes. Número 1. El día 22 de abril de 2010, PC compró aproximadamente un millón de acciones SQMB, siendo su principal vendedor Citigroup. En efecto. Ese día, Citigroup le vendió a PC 960 mil acciones SQMB en la bolsa de comercio a un precio promedio de 19,062 pesos por acción, a través de 32 órdenes directas intermediadas por Banchile, vendiendo además 37,395 acciones SQMB en la bolsa electrónica a un precio promedio de 19,069 pesos eh, a través de una orden directa también intermediada por Banchile. Número 2. El día, el día 28 de abril de 2010, Pampa Calichera vendió un millón de acciones SQMB a la cartera propia del Banchil a un precio promedio ponderado de 18.939 pesos, de las cuales 60.000 acciones fueron transadas en la Bolsa de Comercio a través de dos órdenes directas y las restantes 940.000 acciones fueron transadas en la Bolsa Electrónica a través de tres órdenes directas. Todas estas operaciones fueron intermediadas por Banchile. Caso 4. Transacciones efectuadas por Pampa Calichera y Oro Blanco que recaen en acciones SQMA de diciembre de 2010 y enero de 2011. Las operaciones referidas en este caso se realizaron entre entidades del mismo grupo controlador, esto es Pampa Calichera y Oro Blanco, y tienen en común lo siguiente se refieren a operaciones de compra y venta de acciones sqma realizadas en la bolsa electrónica a través de múltiples operaciones directas con difusión de tres minutos intermediadas por la raíz vial con condiciones de pago que se tradujeron en que las operaciones se liquidaran el mismo día y realizadas con la misma finalidad de los casos anteriores esto es simular millonarias utilidades contables pero en este caso, sin que hubiera existido la voluntad real de transferir el dominio de las acciones SQMA que fueron objeto de estas operaciones. El detalle de las mismas es el siguiente. Número 1. El 23 de diciembre de 2010, PC vendió a Oro Blanco 2,5 millones de acciones SQMA a un precio promedio de 26,947 pesos por acción. Esta transacción se efectuó en la bolsa electrónica a través de 13 órdenes directas con difusión de 3 minutos, intermediadas por la raíz Vial, con condición de liquidación pagadera mañana o PM, y se verificaron entre las 09,45 y 50 horas y las 10,40 y 22 horas del mismo día 23 de diciembre. Esta operación, esta operación le generó a OB una utilidad contable de alrededor de. 4.4 millones de dólares americanos. Número 2. El día siguiente, 24 de diciembre de 2010, PC compró a OV un total de 2,5 millones de acciones SQMA a un precio promedio de 27.800 pesos por acción. Esta transacción se efectuó en la bolsa electrónica a través de 12 operaciones directas con difusión de tres minutos intermediadas por la reinvial con condición de liquidación pagadera hoy o pH, y se verificaron entre las 9.39 y 02 horas y las 10.23 y 31 horas. Esta operación le generó a PC una utilidad contable aproximada de 126,3 millones de dólares americanos. Número 3. Las condiciones de liquidación que tuvieron estas operaciones de compra y venta de acciones entre Pampa Calichera y Oro Blanco de los días 23 y 24 de diciembre, esto es PM y PH, implicaron que éstas se liquidaran el mismo día. Por tal motivo, la operación de compra que efectuó PC el día 24 de diciembre fue pagada mediante un giro intradía, que fue inmediatamente revertido con el producto de la venta que la misma empresa realizó el día anterior. La diferencia de precio por acción entre esta operación y la anterior, 853 pesos por acción, generó un perjuicio financiero para P.C. cercano a 2.282 millones de pesos y un beneficio financiero para O.B. ascendente a 2.106 millones de pesos aproximadamente. Número 4. Con fecha 14 de enero de 2011, P.C. volvió a vender a Oro Blanco... 2,5 millones de acciones, SQMA, esta vez a un precio promedio de 27,800 pesos por acción. Esta transacción se efectuó en la bolsa electrónica mediante 11 operaciones directas con difusión de 3 minutos cada una, las que fueron intermediadas por la raíz vial con condición de liquidación PM y se verificaron entre las 10,14 y 41 horas y las 10,54 y 21 horas. Esta operación le generó a PC una utilidad contable de alrededor de 126,3 millones de dólares americanos. Número 5. El día lunes 17 de enero de 2011, día siguiente hábil, PC compró a OV 2,5 millones de acciones SQMA, esta vez a 27.850 pesos por acción. Esta transacción se efectuó en la bolsa electrónica mediante 11 operaciones directas con difusión de 3 minutos cada una, las que fueron intermediadas por la invial con condición de liquidación PH y se verificaron entre las 9,44 y 23 horas y las 10,25 y 0,1 horas. Esta operación le generó a Oro Blanco una utilidad contable aproximada de 187 mil dólares americanos. De esta manera, nuevamente, tanto esta operación como la anterior efectuadas entre las mismas partes se liquidaron el mismo día. Por tal motivo, esta operación fue pagada mediante un giro intradía financiado con el producto de la venta anterior. La diferencia de precio por acción entre esta operación y la anterior de 220 pesos por acción, generando un flujo de caja positivo para Pampa Calichera de 1.1 millones, millones de dólares americanos aproximadamente. Sin embargo, al descontar de los perjuicios para PC el flujo de caja positivo recién referido, se obtiene un perjuicio total aproximado de 3,2 millones de dólares americanos. Cada una de estas dos operaciones de venta generó utilidades contables ficticias para Pampacalichera, las que originalmente fueron registradas en la contabilidad de la compañía. Sin embargo, la auditora externa, Ernest Young, objetó el reconocimiento de dichas utilidades, pues estas eran operaciones entre entidades de un mismo grupo controlador, por lo que no existía una utilidad efectiva realizada y, por lo tanto, el resultado era nulo. En conclusión, la circunstancia que las operaciones de los días 23 de diciembre de 2010 y 14 de enero de 2011, esto es, las ventas de acciones SQMA por parte de PC a oro blanco realizadas bajo condición de liquidación PM y que las operaciones de los días 24 de diciembre de 2010 y 17 de enero de 2011, esto es, compras de acciones SQMA por parte de Pampa Calichera Oro Blanco, se hayan efectuado bajo condición de liquidación PH, demuestra que Oro Blanco nunca pretendió adquirir estas acciones y Pampa Calichera jamás consideró desprenderse de ellas. Caso 5. Transacciones efectuadas por Pampa Calichera Global Mining que recaen en acciones SQMA en marzo de 2011, denominada también como Operación Linsor. El 29 de marzo de 2011, el acusado Aldo Mota por Global Mining, filial de Pampa Calichera, vendió 5 millones de acciones SQMA al fondo de inversión Linsor, el que a su vez vendió estas acciones el mismo día y con minutos de diferencia a Oro Blanco quien previamente había obtenido un crédito hasta por la cantidad máxima de 300 millones de dólares americanos de Pampa Calichera, precisamente con el único objeto de adquirir acciones SQMA. La transacción le generó a Pampa Calichera una cuenta por cobrar a oro blanco de alrededor de 281 millones de dólares americanos, producto del crédito referido y una utilidad contable ficticia de 251 millones de dólares americanos producto de la venta que pese a ser aprobada por la nueva empresa auditora Price Waterhouse o su continuadora legal fue rechazada por la eh, Superintendencia de Valores y Seguros con lo que tanto Pampa calichera como Oro Blanco se vieron obligadas a rehacer sus estados financieros detalle número uno con fecha 29 de marzo de 2011, Global Mining, o GM, filial controlada en un 100% por Pampa Calichera, vendió a Linsor Total Return Fund, o Linsor, 5 millones de acciones, SQMA, a un valor de 27.100 pesos por acción. Esta venta se efectuó a través de 22 operaciones directas con difusión de 3 minutos intermediadas por Banchile en la bolsa electrónica. 2. El mismo día 29 de marzo de 2011, linsol vendió a Oro Blanco los mismos 5 millones de acciones que había adquirido minutos antes, pero esta vez el precio por acción fue de 27,139 pesos. También esta venta se efectuó a través de 22 operaciones, eh, perdón, eh, órdenes directas con difusión de 3 minutos, intermediadas por Banchile de la bolsa electrónica. 3. Cada una de estas 22 órdenes directas por medio de las cuales Global Mining vendió a Linsor se intercaló temporalmente con una de las 22 órdenes directas espejo por medio de las cuales Linsor vendió a Oro Blanco. Así, en orden estrictamente cronológico puede apreciarse la siguiente secuencia. Letra A. A las eh, 9.33 horas, GM vende a Linsor 230.000 acciones a 27.100 pesos. Letra B. A las 9.36 horas, Linsor vende oro blanco, 230.000 acciones, a 27.139 pesos. Letra C. A las 9.39 horas, GM vende Linsor, 230.000 acciones, a 27.100 pesos. Letra D. Y así, sucesivamente, se mantiene la rigurosa intercalación de cada una de las 44 operaciones, conformando 22 ciclos, compuestos de dos operaciones cada uno manteniéndose inalterable el precio de venta, 27.100 pesos en las ventas de GM y 27.139 pesos en las ventas del INSOR. E igualmente inmutable el número de acciones vendidas, 230.000 acciones en cada operación, salvo en el último ciclo de dos operaciones en que, por exigencias aritméticas, se venden 170.000 acciones en cada una, completando así finalmente 5 millones de acciones en cada venta. Número 4. Según el acta dubitada, tanto en su fecha como en su contenido, que se encuentra actualmente en el libro de sesiones de directorio de PC, fechada el mismo 29 de marzo de 2011 a las 11 horas, el gerente general Aldo Mota habría informado al directorio sobre la venta de 5 millones de acciones SQMA, efectuada por la filial Global Meaning a 27.100 pesos por acción. En la misma sesión de directorio se aprobó en forma unánime a proposición del gerente general Aldomota, que Pampacalichera otorgara un crédito a su matriz Oro Blanco con el objeto de que ésta pudiera comprar acciones SQMA en el mercado. Nada se dijo sobre cuál era la contraparte de la venta efectuada por GM, ni sobre cuál era la contraparte de las acciones que compraría Oro Blanco. Número 5. Por su parte, en acta dubitada, tanto en su fecha como en su contenido, que se encuentra actualmente en el libro de sesiones de directorio de Oro Blanco, fechada el 29 de marzo de 2011 a las 12 horas, el gerente Aldo Mota habría informado al directorio sobre el crédito ofrecido por Pampa Calichera con el objeto de que Oro Blanco comprara acciones SQMA, lo que fue aprobado en forma unánime. Nada se dijo aquí tampoco sobre cuál sería la contraparte en la operación ni sobre la cantidad de acciones que éste adquiriría. 6. Las referidas transacciones engañosas y ficticias permitieron fingir una utilidad de alrededor de 251 millones de dólares americanos para Pampa Calichera, por concepto de la diferencia existente entre el precio de venta de estas acciones y el precio que éstas estaban valorizadas contablemente. En consecuencia, jamás existió la voluntad de enajenar las acciones a una entidad ajena al grupo, sino por el contrario, la decisión adoptada ex ante era la de mantener dichas acciones dentro de la misma cascada, traspasándolas desde Pampa Calichera, Global Mining, a Oro Blanco. En otras palabras, se trató de un artificio y engaño para lograr el mismo objetivo de las transacciones de diciembre de 2010, enero de 2011, que habían sido objetadas anteriormente por la auditora, descritas en el caso 4 precedente. 7. Finalmente, por medio de Oficio Ordinario número 10.198 de fecha 20 de abril de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros instruyó a Pampa Calichera rehacer sus estados financieros y reversar en ellos la falsa utilidad registrada como consecuencia de las transacciones ficticias ya descritas. En el referido Oficio Ordinario, la Superintendencia señala que, comillas, estas operaciones de venta y compra correspondieron en la práctica a transacciones entre, entre entidades relacionadas, cierre comillas, y que, abre comillas, ellas no conllevaron la enajenación de dichas acciones fuera del grupo relacionado a Pampacalichera, porque las mismas, desde el primer día de la venta inicial, el 29 de marzo de 2011, por Global, han seguido en poder del grupo. Caso 6, ciclo de operaciones SQ. Durante el año 2011, las sociedades cascadas, en particular Norte Grande y Oro Blanco, a través de múltiples operaciones individuales, transfirieron a precios promedio más bajo que el precio de mercado aproximadamente 136 millones de acciones Pampa Calichera A. Hacia sociedades vinculadas y relacionadas al controlador de las mismas, para luego recomprar el mismo número de acciones a un precio mayor al que fueron cedidas, proporcionando ganancias a estas terceras empresas y causando un perjuicio a las sociedades cascada de aproximadamente 45.600 millones de pesos. Al final de este ciclo, las sociedades cascada reincorporaron a su patrimonio el mismo número de acciones que a inicios del año 2011 mantenían en él. Circunstancia que implicó una transferencia meramente transitoria de la propiedad de los títulos, objeto de transacción que produjo a estas sociedades pérdida de dinero. Pase A: Ciclo de compra de acciones Pampa Calichera A por sociedad SQ. Primer evento: Compra de acciones PCA por SQ A Oro Blanco el día 5 de enero de 2011. El 5 de enero de 2011 Aldo Mota por Oro Blanco vendió 7.500.000 acciones PCA. Esta operación fue intermediada por la Raín Vial y se ejecutó por medio de un remate inscrito en la Bolsa de Comercio el día 4 de enero a un precio mínimo de 760 pesos por acción, adjudicándose Inversiones SQ un total de 6.260.000 acciones, mientras que las restantes 1.240.000 títulos fueron adquiridos por Norte Grande, todas a un precio de 807 pesos por acción. Segundo evento. Aumento de capital de PC y nuevas acciones de primera emisión Calistera A a precio preferente. El día 31 de diciembre de 2010, en sesión extraordinaria de directorio de Pampa Calistera, el acusado Aldo Motacamp propone incrementar el patrimonio social mediante la emisión de acciones de pago por una suma total de 320 millones de dólares, convocándose a una Junta Extraordinaria para definir la suerte de la propuesta. La mencionada Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera se desarrolló con fecha 19 de enero de 2011. En ella se aprobó la sugerencia de Aldo Motacamp en el sentido de aumentar el capital social en aproximadamente 320 millones de dólares, mediante la emisión de 203. Millones 43,804 acciones series A y 16 eh, millones 595,183 acciones serie B. Esta decisión fue refrendada por el directorio con fecha 20 de enero de 2011. Para definir el precio de suscripción de la acción durante el periodo de opción preferente que gozaría los accionistas de Pampa Calichera, entre los cuales se encontraba Oro Blanco, Sociedad Anónima, el acusado Aldo Mota expuso ante la Junta que el precio promedio ponderado de las acciones de Calistera A en la Bolsa de Comercio durante los últimos dos meses anteriores a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas había sido de 797 pesos por acción. A partir de ese dato, la Junta acuerda otorgar a los accionistas que suscriban durante el periodo de opción preferente un descuento del precio de la acción, fijando como precio de colocación 725 pesos por acción. Cabe ser presente que las sociedades cascadas ubicadas sobre Pampacalichera, esto es, Oro Blanco y Norte Grande, ambas representadas por el acusado Aldo Mota, decidieron no realizar un aumento de capital de manera correlativa. El hecho descrito impidió que posteriormente Oro Blanco suscribiera y pagara las nuevas acciones emitidas por Pampacalichera con recursos frescos provenientes de aumento de capital de aquella sociedad. No contando entonces con financiamiento para realizar la suscripción de acciones al conveniente precio fijado para el periodo preferente, Oro Blanco decidió liquidar acciones Pampa Calistera A como mecanismo para obtener los recursos necesarios para suscribir el aumento de capital de Pampa Calistera. Tercer evento: compra de aproximadamente 163 millones de acciones Pampa Calistera A de SQ y Norte Grande a Oro Blanco el día 29 de marzo de 2011. El día 28 de marzo de 2011, esto es tres días antes de que venciera el periodo de suscripción preferente de acciones de Pampa Calichera, el acusado Aldo Motacampa, por intermedio de la corredora Larra Invial, inscribió la Bolsa de Comercio de Santiago a las 12.32 horas un remate de 163 millones de acciones Calichera A a un precio de 726 pesos por acción, a efectuarse el día 29 de marzo de 2011 a las 12.30 horas. En un solo lote. Por lo tanto, el acusado Aldo Mota, por oro blanco, decidió vender las acciones solo a un peso más que aquel definido por la Junta de Accionistas como precio definido para quienes tenían un derecho preferente de suscripción. El día 29 de marzo de 2011, 117.130.000 acciones fueron adquiridas por Inversiones SQ. Mientras que 45.870.000 acciones fueron compradas por Norte Grande, siendo en ambos casos el precio de adjudicación el de 726 pesos por acción. De esta manera, Inversiones SQ pudo conseguir un importante número de acciones Calitera A a un precio y condiciones preferenciales. Cuarto evento: compra de acciones PCA por Inversiones SQ. A Sociedad de Inversiones Transcorp entre junio y agosto del año 2011. El día 17 de junio del año 2011, el acusado Aldo Mota por Norte Grande vendió 3 millones de acciones Calichera A, siendo adquiridas por Inversiones Transcorp 2.226.112 acciones a un precio promedio de 798,36 pesos por acción. Durante los días siguientes, Inversiones Transcorp vende las acciones adquiridas con anterioridad a SQ. Así las cosas. El día 23 de junio de 2011, Inversiones Transcorp vende a Inversiones SQ un paquete de 2,5 millones de acciones Pampa Calichera A a un precio de 795 pesos por acción. Cabe destacar que el precio de cierre del día 22 de junio por los mismos títulos fue de 844 pesos por acción. Además, Inversiones Transcorp realizó ese mismo día dos nuevas ofertas de ventas del mismo título por 60.000 y 15.000 acciones, respectivamente, las cuales fueron adquiridas por terceros a 850 y 830 pesos por acción, respectivamente. Además, el día 6 de julio de 2011, SQ adquirió un paquete de 4.999.000 acciones de Pampa Calistera A ofrecidas por Inversiones Transcorp en dos operaciones a un precio de 834 pesos por acción. Finalmente, el día 17 de agosto de 2011, Inversiones SQ adquiere de Inversiones Transcorp e Inversiones La Palma un paquete de 4.878.000 acciones, Pampa Calistera A, a un precio promedio de 860,89 pesos por acción. De esa forma, entre enero y agosto de 2011, a través de las operaciones anteriormente descritas, Inversiones SQ logró acumular aproximadamente 135.167.000 acciones Pampa Calichera A. Base B, ciclo de ventas de acciones PSA por sociedades SQ. Primer evento: creación de potasio en Sociedad Anónima. En Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera de fecha 17 de agosto de 2011. Se acordó la división de esta sociedad, la cual, tal y como, así, como había sido propuesto por el presidente del directorio, continuaría existiendo, pero además se crearía una nueva sociedad de la cascada, Potasios, Sociedad Anónima. En aquella instancia se designó como director de Potasios de Chile, Sociedad Anónima, al acusado Aldo Motacamp. En esa oportunidad se acordó asignar a Potasios, entre otras, las siguientes cuentas. Número 1, utilidades acumuladas de aproximadamente 251 millones de dólares generadas por la venta ficticia de las 5 millones de acciones a Linsol el 29 de marzo de 2011. Y número 2, cuenta por cobrar de Pampa Calichera con oro blanco por 271 millones de pesos por el préstamo de marzo de 2011 otorgado por Pampa Calichera para que oro blanco comprara las mismas acciones vendidas por Global Mining a Linsol. Luego, en octubre de 2011... Potasios adquirió de Oro Blanco 5 millones de acciones SQMA, el mismo número de acciones que Oro Blanco había comprado al insor el 29 de marzo de 2011. Esta compra fue pagada por Potasios a Oro Blanco mediante compensación de la cuenta por cobrar que le había sido asignada al momento de su creación. Abonando Potasios, solo el diferencial entre la cuenta por cobrar y el monto del precio. Segundo evento. Acuerdo del Directorio de Potasios S.A. relativo al endeudamiento de la firma para realizar la compra de títulos Calichera A. El 19 de octubre de 2011, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Potasios, sociedad anónima integrada por el acusado Aldo Motacamp, tomó la decisión de solicitar un crédito de aproximadamente 450 millones de dólares, parte del cual se destinaría a la adquisición de un paquete de acciones de la sociedad Pampa Calichera. A esa fecha, el 97,3% de las acciones de Pampa Calichera a se encontraban en poder de la sociedad descascada o de su controladora, la sociedad SQ. Circunstancia que implicó que al momento de ir al mercado a conseguir los títulos que Potasio quería adquirir, debería esta comprar a alguna de estas empresas. Tercer evento, reventa de acciones Calichera a por parte de Inversiones SQ a la cascada Potásios Sociedad Anónima. El día 4 de noviembre del año 2011, Inversiones SQ inscribe un remate a través de la invial de 137.140.080 acciones de Pampa Calichera Serie A a un precio de 1.065 pesos por acción a efectuarse el día 7 de noviembre a través de 20 lotes de 6.857.004 acciones. El día 7 de noviembre de 2011 se lleva a cabo el remate ya descrito adjudicándoselo Potasios de Chile Sociedad Anónima, pagando el mismo precio de inscripción, esto es 1.065 pesos por acción. Resumen del ciclo de operaciones SQ. Durante este periodo, la sociedad descascada, especialmente la sociedad Oro Blanco, administrada por el acusado Aldo Motacamp, vendió 170.500.000 acciones Calistera A. Inversiones SQ adquirió poco más de 123 millones de estas acciones. Oro Blanco obtuvo en razón, en razón de estas ventas un total aproximado de 124.390.500.000, de las cuales inversiones SQ aportó a través de sus pagos un total aproximado de 90.088.200.000 eh, 90 pesos. Como resultado de lo anterior, Inversiones SQ, al 17 de agosto del año 2011, logró acumular a través de las compras ya descritas aproximadamente 136 millones de acciones de Pampa Calistera A. Al día 7 de noviembre de 2011, la nueva sociedad cascada Potasios de Chile SA había adquirido aproximadamente 137 millones de acciones Calistera A, acciones que fueron vendidas por Inversiones SQ. Pagando por estas un total aproximado de 146 millones de pesos. En otras palabras, al concluir el año 2011, las sociedades Cascada, en las cuales el acusado Aldo Mota poseía un rol de administrador, sea como gerente general o como director, pagaron un sobreprecio por la reincorporación de las acciones calistera A que vendió al inicio del mismo año. Por contrapartida, Inversiones SQ, controladora de las sociedades Cascada, Obtuvo ganancias de aproximadamente 45.609.897.780 pesos, utilidad que se obtiene al restar de las compras y ventas que dicha sociedad realizó durante el periodo descrito sobre títulos Calichera, teniendo como contraparte directa Oro Blanco, Norte Grande, Inversiones La Palma y Transcorp. Segundo grupo de hechos, falsificación de las actas de Pampa Calichera y Oro Blanco. A partir de la actividad de fiscalización que la División de Control Financiero y la Fiscalía de, de la Superintendencia de Valores y Seguros realizaron en el año 2011, al revisar los estados financieros que bajo las nuevas formas de auditoría IFRS, con información al 31 de diciembre de 2011, debieron presentar las sociedades Cascada y otros fiscalizados, la superintendencia ordenó a las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera en el mes de abril de 2012 corregir sus estados financieros, de forma que en ellos se revirtieran y no se reconocieran como utilidad ni se revalorizaran como activos, los pretendidos efectos financieros que se había atribuido los mencionados estados a la denominada operación Linsor. Con posterioridad a esta fiscalización, con fecha 2 de agosto de 2012, mediante oficios 492 y 493 despachados respectivamente por la superintendencia de las sociedades Pampacalichera y Oro Blanco, el referido órgano solicitó a estas sociedades la entrega de un, en un plazo de ocho días. De las copias de las actas de sesiones de directorio ordinarias y extraordinarias para los años 2006 a 2008, solicitando ambas sociedades el día 12 del mismo mes que dicho plazo les fuera ampliado. Finalmente, con fecha 21 de agosto de 2012, el acusado Aldo Motacamp, en su calidad de gerente general y en representación de Pampa Calichera y Euro Blanco, entregó a la superintendencia no solo copia de las actas de sesiones de directorio que le habían sido solicitadas, sino que copia de todas las sesiones de directorio, ordinarias y extraordinarias celebradas en Pampa Calichera y Oro Blanco durante los años 2006 a 2011. Dentro de las actas de sesiones de directorio que fueron entregadas a la superintendencia por el acusado Motacamp como copia fiel de sus originales, se encontraban en primer lugar dos actas, una correspondiente a una sesión extraordinaria de directorio de Pampa Calichera y otra a una sesión extraordinaria de directorio de Oro Blanco, ambas supuestamente celebradas el día 29 de marzo de 2011, según lo que se indicaba en el texto de dichas actas, y que por tanto eran falsas, ya que las sesiones extraordinarias de directorio que efectivamente se realizaron, tal como puede leerse de la fecha que permaneció estampada al final de la segunda hoja de la copia, del acta de Pampa Calichera tuvieron lugar el día lunes 28 de marzo, esto es, el día anterior a aquel en que aparecen falsamente fechadas las actas entregadas por Aldo Motacamp. Estas sesiones se referían a la denominada Operación Linsor. Las copias de las dos actas antes mencionadas que fueron entregadas por el acusado a la superintendencia resultaron diferir también en cuanto al contenido de las actas que originalmente fueron suscritas por los respectivos directorios e incorporadas en tales términos a los libros de actas respectivos, conteniendo así información falsa. En efecto, en el caso de la copia del acta de la supuesta sesión de directorio de Oro Blanco de fecha 29 de marzo de 2011, en su primera hoja aparece redactado el contenido de tres de los supuestos cuatro puntos. Que se habrían abordado en dicha sesión, en circunstancias que de la observación del acta original se aprecia que en la verdadera sesión celebrada con fecha 28 de marzo solo se trataron tres puntos, sino cuatro. Así, la primera hoja de la copia del acta apócrifa de oro blanco entregada por el acusado Motacamp a la superintendencia incluye un nuevo punto 2 que desplaza al punto 3, el segundo punto que efectivamente se abordó en la referida sesión careciendo además de las moscas o medias firmas que usualmente estampaban los directores en cada una de las hojas de las actas originales y definitivas que suscribían y que sí se encuentran presentes en la primera hoja del acta verdadera. Es en este nuevo punto 2, inexistente en el acta original, en donde se señala falsamente en relación con la adquisición de acciones SQMA, esto es con la denominada operación Linsor que, comillas. El señor gerente general de la compañía ratifica lo autorizado telefónicamente por los señores directores, don Roberto Izquierdo Menéndez, don Juan Pablo Barahona Urzúa y don Pablo Guerrero en el día de ayer, acerca de la posibilidad de participar en la adquisición de un paquete de acciones SQMA que se ofrecerá en el mercado mediante órdenes directas con difusión en bolsa de valores. Cierro comillas, en circunstancias que... Tal como puede leerse del acta verdadera, dicha autorización telefónica previa nunca existió, que de haber existido no pudo tener lugar el día anterior al de la efectiva realización de la sesión de directorio, por cuanto ese día fue domingo y que, tal como lo señaló el señor Pablo Guerrero Valenzuela, quien a la fecha era director de esa sociedad y quien efectivamente participó en forma telefónica de la sesión extraordinaria de directorio realizada el día 28 de marzo de 2011, en dicha sesión, el gerente general y acusado en esta causa, Aldo Motacamp, nunca solicitó al directorio dicha autorización ni se le informó acerca de la mecánica bursátil a través de la cual se realizaría la compra de acciones SQMA, que Oro Blanco haría con dineros que le serían prestados por Pampa Calichera, según se informaba en el punto 3 del acta original subsistente en el punto 4 de la copia del acta apócrifa. A su turno, la copia del acta de la sesión extraordinaria de directorio de Pampa Calichera, celebrada supuestamente con fecha 29 de marzo de 2011, al final de cuya hoja 2, como se dijo, figura estampada la verdadera fecha de realización de la sesión, presenta en su primera hoja, además de la falsa fecha 29, la redacción del contenido de tres supuestos puntos que se habrían abordado en dicha sesión, en circunstancias que de la observación del acta original se aprecia que, en la verdadera sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2011, solo se trataron dos puntos y no tres. Así, la primera hoja de la copia de Acta Apócrifa de Pampa Calichera, entregada por el acusado Motacamp a la superintendencia, incluye un nuevo punto 2 que desplaza al punto 3 el segundo punto que efectivamente se había abordado en la referida sesión, careciendo además de las moscas o medias firmas que usualmente estampaban los directores en cada una de las hojas de las actas originales y definitivas que suscribían y que sí se encuentran presentes en la primera hoja del acta verdadera. Es en este nuevo punto 2, inexistente en el acta verdadera, en donde se señala falsamente en relación con la venta de acciones SQMA, esto es con la den denominada operación Linsor, que, comillas, el señor gerente general informa al directorio acerca de la materialización en el día de hoy, de la venta en bolsa de 5 millones de acciones SQMA de propiedad de la filial Global Mining Chile Limitada, al precio mínimo de 27.100 pesos por acción previa autorización telefónica en el día de ayer de los, <coughs> de los señores directores, don Pablo Guerrero Valenzuela, don Patricio Philip Sáenz y don Julio Ponce Pinochet. En circunstancias que tal como puede leerse del acta verdadera, en la sesión del día 28 de marzo de 2011, el gerente general y acusado en esta causa, Aldo Motacamp, nunca informó al directorio, más allá de lo que se señala en el punto segundo del acta original, en relación con el préstamo que se otorgaría a Oro Blanco para adquirir en el mercado un paquete de acciones SQMA, de la realización o materialización de dicha venta ni del precio mínimo al que ella se concretaría, siendo también falso. Pero conjuntamente con la entrega que con fecha 21 de agosto de 2012 realizó el acusado Aldo Motacamp de los dos documentos antes señalados con información falsa. En la misma oportunidad, el gerente general de las cascadas entregó también otras dos actas que supuestamente correspondían a copias de actas verdaderas y originalmente suscritas respecto de sesiones ordinarias de directorio de Oro Blanco y Pampacalichera y Pampa realizadas el día 20 de abril de 2011 las que también resultaron contener información falsa. En el caso de la copia del acta de la sesión de directorio de Oro Blanco realizada con fecha 20 de abril de 2011, en su primera hoja aparece redactado el contenido de tres de los supuestos cuatro puntos que se habrían abordado en dicha sesión, en circunstancias que de la observación del acta original se aprecia que en dicha sesión solo se trataron tres puntos y no cuatro. Así, la primera hoja de la copia del acta apócrifa de oro blanco entregada por el acusado Motacamp a la superintendencia incluye un nuevo punto 2 que desplaza al punto 3, el segundo punto que efectivamente se abordó en la referida sesión, careciendo además de las moscas o medias firmas que usualmente estampaban los directores en cada una de las hojas de las actas originales y definitivas que suscribían, y que sí se encuentran presentes en la primera hoja del acta verdadera. En este nuevo punto 2, inexistente en el acta original, se señala falsamente en relación con la compra y venta de acciones de SQMA, esto es, con la ya realizada operación Linsor, que, comillas, el señor gerente general informa al directorio que con fecha 29 de marzo de 2011 se efectuó la compra en bolsa de valores de 5 millones de acciones SQMA a un precio de 27.138 pesos. Asimismo, el señor gerente general informa al directorio que la operación antes señalada significó un monto total de 135.692.500.000 eh, millones de pesos, la cual fue financiada mediante el crédito que Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, Sociedad Anónima, otorgó a la compañía en sesión extraordinaria de directorio de fecha 29 de marzo del año en curso. Cierra comillas. En circunstancias que tal como puede leerse del acta verdadera, en dicha sesión el gerente general y acusado en esta causa, Aldo Motacamp, nunca informó al directorio de la realización ni resultados de dicha operación, incluyendo solo en el verdadero punto 2 del acta original, el dato de ser a esa fecha propiedad de la compañía un paquete de 5 millones de acciones SQMA. En lo que respecta a la copia del acta de la sesión ordinaria de directorio de Pampa Calistera de fecha 20 de abril de 2011, en su primera hoja aparece redactado el contenido de cuatro de los supuestos seis puntos que se habrían abordado en dicha sesión, en circunstancias que de la observación del acta original se aprecia que en dicha sesión solo se trataron cinco puntos y no seis. Repitiéndose además en dicho documento la designación de párrafos bajo la denominación de, comillas, cuarto, para referirse tanto al cuarto como al quinto punto que se incluye en, le, en la misma acta. Así, la primera hoja de la copia del acta apócrifa de Pampa Calichera entregada por el acusado Motacampa a la superintendencia incluye un nuevo punto 2 que desplaza al punto 3, el segundo punto que efectivamente se abordó en la referida sesión. Careciendo además de las moscas o medias firmas que usualmente estampaba a los directores en cada una de las hojas de las actas originales y definitivas que suscribían, y que sí se encuentran presentes en la primera hoja del acta verdadera. En este nuevo punto 2, inexistente en el acta original, se señala falsamente en relación con la compra y venta de acciones SQMA, esto es, con la ya realizada operación Linsor, que, abre comillas. El señor gerente general informa al directorio que con fecha 29 de marzo de 2011, la sociedad filial Global Mining Chile Limitada efectuó la venta de 5 millones de acciones SQMA a un precio de 27100 pesos. Asimismo, el señor gerente general informa al directorio que la operación antes señalada ascendió al monto total de 135 mil millones de pesos en circunstancias que tal como puede leerse del acta verdadera, en dicha sesión el gerente general y acusado en esta causa, Aldo Motacamp, nunca informó al directorio de la realización ni resultados de dicha operación, incluyendo solo en el verdadero punto 2 del acta original una referencia acerca del monto de acciones de SQMA, de las cuales era a esa fecha propietaria de la filial Global Mining Chile Limitada. Mediante la información falsa que fue incorporada en las actas mencionadas y cuyas copias fueron entregadas por el acusado a la Superintendencia de Valores y Seguros, Aldomota buscó representar ante el órgano fiscalizador, ante sus accionistas y ante el mercado de valores en general, dado el acceso que todos ellos tendrían a las mismas actas adulteradas o a los libros de actas de sesiones de directorio de las respectivas sociedades, que la realización de la denominada operación Linsor cuyos efectos la superintendencia ordenó reversar y a consecuencia de lo cual las sociedades debieron rectificar sus estados financieros del año 2011, habría sido puesta oportunamente en conocimiento de los respectivos directorios y contado con la aprobación del número de directores que a esa fecha y para operaciones sobre cierto monto exigían los estatutos sociales. Estos hechos, a juicio del Ministerio Público y de los querellantes AFP Habitat Sociedad Anónima y del señor Roberto Lobo Cerda, constituyen los siguientes eh, delitos. Los presupuestos fácticos descritos en el primer grupo de hechos, casos 1 a 6, corresponden al delito consumado y reiterado de manipulación bursátil previsto y sancionado en el artículo 53 en relación a los artículos 59 letra E y 61, todos de la ley 18.045 de Mercado de Valores. Por su parte, el segundo grupo de hechos configura un delito consumado de entrega de información maliciosamente falsa al mercado, previsto y sancionado en el artículo 59 letra A, en relación con el artículo 61, ambos de la ley 18.045 de Mercado de Valores. <coughs> Los querellantes ya eh, señalados y el Ministerio Público refieren además que en relación a estos hechos le corresponde participación al acusado en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del, del Código Penal. En relación a circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal, se la reconoce desde ya la eh, atenuante dispuesta en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. Se indica además que no concurren circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Por ello, se solicita por eh, los intervinientes ya referidos a FP Habitat, eh, Roberto Lobos y el Ministerio Público, se le imponga al acusado Aldo Motacamp la pena única corporal de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, la de inhabilitación especial de siete años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, a las penas accesorias previstas en el artículo 28 del Código Penal y además al pago de las costas de la causa. Eh, previo a la lectura a la acusación presentada por la querellante Moneda. Eh, AGF, vamos a hacer un pequeño receso de cinco minutos.